¡Ay, amigas y amigos de All In Sports! Vaya que han quedado 4 semifinales de locura en Wimbledon 2023. Eubanks estuvo a nada de hacerle la maldad a Medvedev. Pero no. Carlitos sufrió ese primer set contra Holger Rune. El segundo un poquito hasta que en ese 4-4 quiebra. Y entonces logra calificar por primera vez en su carrera a la semifinal de Wimbledon. Tercera semifinal consecutiva para Carlitos Alcaraz. US Open del año pasado, Roland Garros y ahora Wimbledon. Obviamente no participó en Australia, pero es el jugador más joven en la historia que llega a 3 semifinales de 3 Grand Slams diferentes. El murciano de 20 años que al final no tuvo piedad con Rune, que batalló, estuvo a la altura, dieron ese gran primer set, ese gran tiebreak, donde ambos ganan puntos extraordinarios, pero al final la lógica se impuso. Igual Eubanks estuvo a punto de dar la sorpresa, pero al final en el quinto set, después de un tiebreak increíble en el cuarto set, el ruso termina imponiendo condiciones y ahora tenemos un segundo enfrentamiento en Wimbledon entre Medvedev y Carlitos Alcaraz. Y del otro lado, Sinner, el italiano más joven en la historia en llegar a una semifinal de Grand Slam después de Adriano Panatta. El señor Sinner enfrenta a un Novak Djokovic que está a 2. Sí, lo escuchaste muy bien. A 2 partidos de lograr el título de Grand Slam número 24 y así ponerse muy, muy lejos del resto. Novak Djokovic ante Sinner, un partido imperdible. Es la reedición de los cuartos de final del año anterior, donde Sinner ganaba por 2 sets. Lo podrá volver a repetir el italiano. Es muy complicado, nunca le ha podido ganar a Novak Djokovic. Obviamente el head-to-head es a favor del serbio. Pero fue un partido a 5 sets el año pasado donde el italiano hizo sufrir muchísimo al serbio. En condiciones, no sé, creo que llega con cierta ventaja física Sinner. Prácticamente han estado el mismo tiempo en cancha, pero yo insisto, ¿cómo le van a haber caído a Djokovic esos 3 días de actividad física continua, no? Ya lo demostró el año pasado, poco importó perder los 2 primeros sets para Djokovic porque al final terminó dándole la vuelta, ¿no? Y bueno, ahí está también esa situación donde yo creo que se empareja todo en la previa de que Sinner no enfrentó a ningún top 65 en este camino hasta las semifinales de Wimbledon, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí obviamente Novak Djokovic, con todo lo que está en juego, con todo lo que conlleva llegar a su quinta final consecutiva de Wimbledon, buscando igualar las glorias de Bjorn Borg y del señor Roger Federer. Ganar 5 veces consecutivas en Wimbledon. Una de las grandes, grandes hazañas del tenis y que el serbio dice, soy favorito. Estoy jugando muy bien. Me siento muy cómodo, me siento muy feliz y cómo no, yo soy el candidato, soy el the one. Me gusta esa actitud de Djokovic, así debe de ser, sin miedo al éxito, como decimos por acá. Y definitivamente, ¿no? O sea, no puede Djokovic dejar de reconocer que es el hombre de esta edición número 2023 de Wimbledon, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ponerse a tiro de piedra de ganar el Grand Slam sería algo impresionante, ¿no? Lo que solo ha logrado Rod Laver. Aunque bueno, yo ya les he dicho, si Djokovic lo logra, para mí es una hazaña mayor a las que logró el australiano, la leyenda australiana. Vamos a ver, ¿no? Falta muchísimo para eso. Por lo pronto, Jannik Sinner. En este partido me tengo que quedar forzosamente con el over
de 35.5 en menos 143. O sea, debe de ser, si no un partido de 4 sets, por lo menos los 3 sets que le dispute Sinner van a ser muy apretados. Doble try break. Sinner está sacando muy bien. Así es que lo veo como veía el de Carlitos, ¿no? Desafortunadamente, Carlitos, estuvimos muy bien en los picks, ¿no? Solo fallamos ese por nada en ese segundo set run, ahorita lo platicaremos. Pudo haberlo logrado, pero se nos cae en el 4-4, ¿no? Y ahí es donde nos quedamos cortos del over, pero así pienso que va a ser el de Sinner, ¿no? Como les comenté el de Eubanks con Medvedev, ¿no? Que al final de cuentas, para mí, los casinos leen mal, ¿no? O sea, evidentemente, Medvedev es mucho más historia que Eubanks, pero Eubanks estaba jugando demasiado bien y vaya susto que le sacó al ruso. Pero bueno, regresemos rápido al partido de Djokovic contra Sinner, donde les comento, para mí, definitivamente, también ese handicap de más 6.5 para el italiano en menos 163 también es muy, muy buena apuesta, ¿no? O sea, porque incluso no descarto ver a Sinner ganando un set, como ayer sorprenden a Djokovic ganándole el primer set Rublev, ¿no? Vamos a ver, es un partido muy, muy interesante. Yo lo digo, ¿no? O sea, son las semifinales perfectas. O sea, si uno las hubiera mandado a pedir cuando empezó el torneo, así las hubiéramos marcado, ¿no? O sea, imagínate, es el 1 contra el 3, Carlitos Medvedev. Y luego del otro lado tienes al que estuvo a punto de sacar a Djokovic el año pasado, que va a querer cobrar venganza, como es Sinner. Y del otro lado, la leyenda, la historia pura, buscando llegar a su final número 5 de forma consecutiva, ¿no? Así es que vamos a ver, ¿no? Después está el otro partido, ¿no? Medvedev contra Carlitos. Será la tercera edición de este partidazo. La primera fue en Wimbledon hace 2 años, cuando en segunda ronda, en el primer año de Carlitos Alcaraz, y en sets corridos, bastante fácil, le gana Medvedev a Carlos Alcaraz. Después hubo la venganza en la final de Indian Wells, donde Carlitos se lleva el título en sets corridos. También muy fácil, 6-3, 6-2. Así es que lo acaba de decir Carlitos después del partido ante Rune. Me siento con mucha confianza. Llega totalmente con una racha tremenda para su tercer año en hierba. Como les comentaba, es el tenista más joven en la historia que va a disputar las 3 semifinales de Grand Slams distintos. Llega con una confianza tremenda y un Medvedev que lo tuvo Eubanks, ¿no? Pero que al final Eubanks no pudo cerrar el partido. Medvedev sacó el colmillo, sacó el tenis, porque hubo puntos tremendos del ruso, igual obviamente del norteamericano, pero el ruso hizo cosas impresionantes. Esas que saca con las dos manos son impresionantes, ¿no? Como las coloca del otro lado de forma increíble cuando parecen pelotas perdidas. Medvedev es un jugador increíble, hay que tenerle mucho respeto, mucho cuidado, ¿no? Alcaraz lo sabe, ¿no? Como hoy jugó ante Rune, un primer set donde ambos se tuvieron mucho respeto, donde se define por detalles muy finos, ¿no? Esa primera manga, pudo haberla ganado Rune, pero al final Carlitos saca ese extra, ¿no? Que al final se le ve y se ve en su carrera, porque él ya ganó un Grand Slam, él ya ganó Masters 1000, ¿no? Entonces, Rune debe de tomar lección de este partido y entender que para poderse comparar con Alcaraz le faltan 2 escalones, vamos a ver, porque tenis le sobra, ¿no? Y mentalidad también, ¿no? Así es que tremendo, el Carlitos contra Medvedev. Para mí va a ser un partido, obviamente, de altas, definitivamente, tiene que ser así. Yo me voy a quedar con el triunfo de Carlitos, porque creo que si Medvedev sufre con Eubanks, Carlitos, con la contundencia que está jugando y que está ganando ante rivales también muy fuertes, con grandes saques, como Jarry, ahora lo que hizo contra Rune, ¿no? O sea, definitivamente, yo creo que en su tope, Carlitos debe de ganarle a Medvedev, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Es el número 3 contra el número 1 del mundo. O sea, más justo una semifinal no puede ser,
¿no? El ruso contra el español, ¿no? Está tremendo, ¿no? La verdad es que es un agasajo lo que se hizo en el ATP Tour en este Wimbledon 2023. Y pues bueno, dos partidazos que vamos a disfrutar el próximo viernes. Y mañana, rapidísimo, platicar también de las semifinales de chicas. Impresionante. Sabalenka, que va a buscar el número uno del mundo, va a enfrentar a Ons Jabeur. Y también, obviamente, el partido entre Svitolina y Vondrousova, ¿no? Donde, bueno, hay que recordar que Vondrousova y Svitolina disputaron la semifinal de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Svitolina se queda con el bronce, Vondrousova con el segundo lugar, con la plata. Así es que hay muy buenos recuerdos entre ambas. Yo creo que es un partido muy parejo, ¿no? Que debe de tirar hacia el over, obviamente, mínimo de 21.5 hasta el de 22.5 lo puedo ver. Ese de 21.5 en menos 143 me gusta mucho, ¿no? O sea, ya demostraron ser dos jugadoras que pueden ser capaces de levantarse de la situación más compleja en cualquier partido, ¿no? Así es que yo no dudaría que este fuese un partido de tres sets, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Es muy parejo, evidentemente, es favorita la checa, ¿no? Pero yo con la jerarquía de Svitolina tendría cuidado, ¿eh? O sea, yo creo que es un partido, por eso me gusta también el handicap de más 2.5 en menos 143 para Svitolina, ¿no? Y luego en el otro partido me tengo que quedar con a ganar Sabalenka, definitivamente. ¿Por qué? Porque busca el número uno del mundo en la final. Si llega, ya automáticamente desbanca a Iga Swiatek. Así es que lo que hizo hoy con Madison Keys la aplastó, ¿no? En ese segundo set, Madison como que se quiere meter al partido, le quiebra, viene el 4-2, pero en ese momento mete tercera, mete turbo Sabalenka y le gana con una facilidad 6-4, ¿no? Entonces me tengo que quedar con una honra, a ver, que cobró venganza ante Rybakina. Extraordinario, porque al final pierde un primer set de forma, híjole, muy injusta, porque lo tuvo Rybakina muy bien, se levanta y gana, pero después Ons Jabeur con gran categoría se lleva el partido en sets corridos, ¿no? Por eso me voy a quedar a ganar Sabalenka, y también obviamente es un partido de over, ¿no? Es un partido de over. Todos los partidos son de over porque son muy parejos, tanto en hombres como en mujeres. Estamos viendo a lo mejor que hay en el momento del tenis. Así es que definitivamente son partidos muy, muy parejos. Dudo que alguien arrase en estos cuatro enfrentamientos de semifinales. Así es que vamos a ver, ¿no? Se puso espectacular esto. Como les digo, imagínense una final de mujeres Svitolina contra Sabalenka. Sería brutal, sería polémica. Habría muchísima expectativa alrededor de ella. Y luego imagínense la otra, ¿no? Cualquiera que sea. Djokovic ante Medvedev y ante Carlitos Alcaraz. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gustaría ver más? ¿Contra Medvedev, que ya le ganó en sets corridos en Nueva York una final? ¿O contra Carlitos, que buscaría una revancha después de la semifinal en Roland Garros? ¡Pero ojo! ¡No canten victoria! ¡No corran! Sinner tiene la última palabra. ¿Tú qué crees? ¿Quiénes serán las finales de Wimbledon 2023? Recuerda, comparte un comentario, comparte nuestro contenido, apóyanos para que el algoritmo nos quiera cada día más y más. No se te olvide ponernos like, obviamente suscribirte a nuestro canal, porque aquí siempre, recuerda, que tenemos los mejores picks, la mejor información, la pura buena vibra y obviamente lo mejor del deporte. Te mando un fuerte abrazo, yo soy tu amigo Juan Pablo Simón, nos vemos la próxima.